bitte den auf 42-4-0. Erlkönig. Ich verbitte mir das! Bitte. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Fräulein, Sie haben mich ja falsch verbunden. Döner 42. Vier mal vier ist... Vierter Stock, Spielwaren, Schuhwarenladen, Lebensmittelabteilung. Bitte, erlauben Sie mir doch. Und erlauben wir uns? Erlauben Sie mal. Wie ebenso dringend wie höflich. Hallo, Fräulein. Mein Sohn. Aber Fräulein. Mein Sohn. Es ist zum Rasend werden. Kollege, kommt gleich. Na Gott sei Dank. Hallo. Mein Vater. Hallo. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad, tenían listos los fuegos artificiales y fue una fiesta, duró 24 horas, como salieron carros a la calle, salieron los porteños, estaban muy felices, pero nadie entendía qué es lo que significaba esto de ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Cuando empezaron a ver el impacto de lo que significaba, que fue más pauperización, fue las familias que vivían en los Cerros Alegre, Concepción, cárcel, etc., se fueron expropiados de su tierra y llevados a otros lados. Por ejemplo, el Cerro Alegre septuplicó la cantidad, el valor del uso de la tierra en menos de 5 años. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que al principio los porteños estaban muy felices con el hecho de ser patrimonio, sentían de que por primera vez lo estaban tomando en serio, lo estaban tomando en cuenta, pero cuando empezaron a ver de qué eso significaba, más pauperización, cambio en los productos que se vendían. Por ejemplo, en el Cerro Alegre hoy día hay lugares donde no encuentras marraquetas, encuentras solo panes integrales con sésamo, etcétera, que valen 2 veces lo que vale el pan que la gente consume. Pero, como se llama, claro, para el nuevo habitante es posible pagarlo, pero para el habitante antiguo va a tener que caminar mucho más para poder llegar a conseguirse un pan tradicional. Y eso se ha dado en todas las áreas. Entonces, hoy día ya los habitantes, es necesario constantemente estar bombardeándolos con esto del patrimonio.
en un texto que editó la Municipalidad de Valparaíso junto con el Consejo de la Cultura, en el cual ellos intentaban relevar en alguna medida la importancia que tenían las prácticas patrimoniales, las buenas prácticas patrimoniales, como las llamaban ellos, en la aceptación de Valparaíso como una ciudad reconocida por la UNESCO y en la conservación justamente de estas instancias de patrimonio. Son tres imágenes las que a mí me llamaron fundamentalmente la atención. Una es esta, que es la campaña que ellos utilizan para intervenir directamente en los habitantes del puerto de Valparaíso, donde se lee claramente, bueno, este es mi patrimonio, y abajo viene una leyenda que dice, bueno, Valparaíso, patrimonio de la humanidad, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos, bueno, sale con carteles porque quiere defender su patrimonio, que es la importancia que tiene para él este sentido. Los lugares son lugares clásicos de la ciudad de Valparaíso, por ejemplo, la iglesia de la Matriz, un ascensor. Estas imágenes aparece, bueno, de fondo un lugar patrimonial o reconocidamente patrimonial, y adelante un habitante típico del puerto. A estudiantes universitarios, trabajadores, dueñas de casa. Lo interesante es cuando es que damos vuelta a la página, porque exacto, esta imagen aparece creo que en la página 11 y en la página 13 aparece esta otra, que no está dirigida a los habitantes del puerto, sino que está dirigido a los empresarios para que inviertan en Valparaíso. Tiene los logos del gobierno, obviamente, del Estado, y allí el mensaje ha cambiado, este no es mi patrimonio, sino que es el turismo de riqueza. No solamente cambia el mensaje, sino que además desaparecen de las mismas fotos, exactamente las mismas fotos, pero desaparecen los habitantes. Ya no, los habitantes no tienen ningún significado. ¿Qué es lo que consiste en las buenas prácticas patrimoniales? Consisten en formas de aplicar o de desarrollar una fórmula de protección del patrimonio que el Estado ha establecido y que los privados han establecido. Bueno, más allá de que algunas tienen un sentido común bastante razonable, proteja y cuide los ascensores, paseos, miradores, escaleras, plazas y jardines, uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué es necesario que alguien que ha sido parte siempre de este lugar se les venga a enseñar una cosa como esa? Pero hay momentos en los cuales claramente lo que aparece es la imagen más bien fosilizada de lo que ellos entienden por patrimonio. Por ejemplo, la práctica número 3, que dice, valore el arte en los espacios públicos, pintando su graffiti son los lugares autorizados. Claramente, bueno, sabemos bien de que la transformación de la ciudad es una cuestión que está siempre en movimiento. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que significa el hecho de que tengan que pintar los grafitis en los lugares autorizados? Turismo viene a ser expresión de un cierto habitante, una nueva forma de habitar la ciudad, que claramente es el sujeto al que está dirigido estas transformaciones del espacio. Y los turistas lo que quieren es una fotografía de la que han visto cuando es que compraron el programa en su país de origen. Entonces llegan acá y claro, se encuentran con la suciedad, se encuentran con la falta de basureros o con los perros callejeros y claramente no les coincide con esta imagen y entonces se van reclamando. Bueno. Y esto se ve claramente en el punto número 7, cuide el medio ambiente y la limpieza de la ciudad, coloque su basura en los depósitos habilitados para ello, construyamos una ciudad limpia. Bueno, a partir de la interpelación ideológica de la figura de la ciudad limpia y de la construcción de la figura de la ciudad limpia, se intenta implicar a los habitantes, pero claramente estos habitantes lo que uno podría pensar es que son sucios, lo cual no es cierto. La ciudad de Valparaíso es una ciudad antigua, pero no sucia. Pero claro, desde la lógica de lo aséptico que representa la figura del turismo, la figura de cómo hay que habitar estos lugares, claramente no funciona.
Colaboré en la conservación de los atractivos de su barrio y su ciudad. El patrimonio es fuente de riqueza para todos. En el texto, Gubernamentalidad Patrimonial, muestro cómo en realidad no hay ninguna relación entre la distribución de la riqueza. La riqueza se ha quedado específicamente en las personas, en los grandes empresarios, que particularmente son mayoritariamente de Santiago, no son de acá de Valparaíso, casi ninguno vive en Valparaíso. Hasta ahora, cuando es que justamente ha habido un proceso de higienización por una parte del barrio Puerto, que se ha transformado y han limpiado justamente los antiguos habitantes, y también en el Cerro Alegre y el Cerro Concepción se daba muy propiamente un tipo de familia extensa en Valparaíso, que era lo más común por razones económicas, para poder sobrevivir. ¿Qué fue lo que pasó en cierto momento? Bueno, estas familias eran improductivas desde el punto de vista, por supuesto, de la lógica patrimonial y les obligaron en alguna medida a vender sus casas porque no podían renovarlas. Eso implicó que las compraran hoteles, las compraran, restaurantes, centros de turismo, etc. Y esas casas, bueno, hoy día son estos lugares donde es que los turistas vienen a vivir, que es una forma de poner al habitante del puerto al servicio de este supuesto extranjero. Y se nota claramente acá, pues presta ayuda al visitante que lo requiera. Y nuevamente la apelación es el turismo riqueza para su barrio, su ciudad. No es casual que Valparaíso tenga las tasas más altas del país en términos de cesantía, ¿no? Obviamente que hablarles de riqueza a los habitantes del puerto es una forma directa de apelar a sus grandes carencias y a esas inseguridades que ellos tienen también. ¿Qué es lo que en algún momento me doy cuenta? Que bueno, que hay un poder pastoral que funciona claramente detrás del discurso que se está implementando. Un discurso que está dirigido al individuo, a individualizar justamente al habitante, que está dirigido a cuidar en el sentido positivo, o sea, de mantener constantemente dirigiendo sus energías productivas en términos creativos, que está dirigido a, ¿cómo se llama?, a hacer un ejercicio diligente constante, no solamente algunas veces, sino que constantemente sobre ellos, etc. El discurso de la democracia es un discurso que viene a ampararse justamente en este imaginario que es el que opera acá y lo radicaliza, bajo justamente la lógica de la modernización. Ahora, para poder hacer eso, obviamente que había que utilizar una estrategia discursiva, una estrategia de propaganda que fuera eficiente, que fuera tremendamente capaz de lograrlo. Ir bombardeando, utilizar este sistema que utilizan los medios de comunicación, de la lluvia, la tormenta de información, en donde es que tú vas lanzando constantemente pequeños retazos, pequeñas cositas que no, si tú las miras por separada, por supuesto que no parece nada, pero si tú las empiezas a observar cómo se van articulando, cómo se van entretejiendo, vas descubriendo que se genera una suerte de subjetividad que es adaptada a este modelo. Y hay que entender que, bueno, Chile es un país donde es que el neoliberalismo se aplicó desde el principio con una estrategia comunicativa fundamental. O sea, no hay otra dictadura en Latinoamérica que haya bombardeado la Casa de Gobierno, que su primer acto institucional haya sido bombardear la Casa de Gobierno. Y desde ahí para adelante, o sea, los bandos, la aparición de Pinochet con las fotos, todo es un aparato comunicativo muy bien construido. Y, en alguna medida, bueno, la Concertación, que ha gobernado estos años, 20 años después del gobierno de Pinochet, la dictadura de Pinochet, ha utilizado esos mismos mecanismos, ampliándolos y radicalizando el elemento del individualismo, radicalizando el elemento de los terrores, radicalizando el elemento de una propaganda que se vuelve amable porque en alguna medida la sentimos cercana a nosotros, garantiza el elemento del éxito, el apoyo de las empresas, la relación con el capital como un garante de nuestra felicidad, etc.
Entonces tenemos una serie de factores que van generando uno tras otro, se van articulando, cada uno por sí solo no podría mantener el control, pero si nos sumamos todos nos damos cuenta de que hay algo así como una alianza entre el Estado y las políticas privadas, o los mecanismos privados, las instituciones privadas, que se articulan y que en último término funcionan para el mismo lado, o sea, funcionan conjuntamente. Hay constantemente una capacidad de desplazar los verdaderos intereses y convertirlos en intereses en alguna medida que sean controlables por el poder. El poder se adelanta y es capaz de generar, de entregarle a la gente, satisfacer sus deseos, pero no con exactamente lo que sería el origen del deseo, con lo que sería lo que lo respondería, sino con algo que se le parece. Entonces, en alguna medida, bueno, eso es lo que mantiene un nivel de gobernabilidad tan eficiente. Also bitte.